En un arranque de ira, Balmori Antonio Ábalos asesinó a su propia madre. Según los testigos, el sujeto discutió fuertemente con su progenitora, perdió el control y la asesinó a machetazos. El hecho se produjo en el municipio de San José Guayabal, en Cuscatlán. Después de asesinar a su madre, Balmori Antonio Ábalos se entregó a la policía. Una violencia intrafamiliar que nunca fue denunciada. El joven se entregó a las autoridades. Sí, así es. ¿Y el joven cuántos años tenía? Como 40 años. Los vecinos del agresor se mostraron sorprendidos por lo sucedido, pues consideran que era un tipo tranquilo. Él era sano. Sano en el aspecto que yo nunca lo vi bolo ni nada. No. Que viera que en esas cosas, en las discusiones, pues sí, el demonio trabaja con... Nosotros es primera vez que vemos estas cosas. Nunca hemos visto estas cosas así. Minutos después de haber asesinado a su madre, el sujeto se mostró arrepentido, algo que no lo libera, y tendrá que enfrentar a la justicia por el crimen cometido. Para Cara Sucia Noticias, Xiomara Rivera.